La exministra de Educación Cintia del Águila, que formó parte del gabinete del expresidente Otto Pérez Molina, calificó de decepcionante la situación por la que atraviesan los exfuncionarios involucrados en actos de corrupción. Yo creo que es una situación en la que efectivamente se ha llegado a un punto en donde encontraron estos actos y debe de darse el debido proceso para que puedan hacer para que se puedan realizar las acciones que se tienen que hacer. Yo creo que es positivo para Guatemala si hay personas que han cometido actos de corrupción, definitivamente tienen que ser llevadas a los tribunales y tienen que pasar el juicio y todas las acciones que se tienen, las acciones legales, para que entonces ya se derive en lo que tenga que derivarse, ¿verdad? Es realmente, como usted dice, como exfuncionaria, pues es bastante decepcionante ver lo que pasó. Creo que todos entramos trabajando con un sentido de colaborar con el país. Yo creo que en el Ministerio de Educación hicimos un buen esfuerzo, se hizo un buen equipo y se trabajó bastante por Guatemala. Y como hoy platicábamos con varios de los funcionarios del Ministerio, pues ahí se sigue trabajando como se hizo en el tiempo en que estuve. Del Águila aseguró que ella nunca tuvo conocimiento de actos de corrupción dentro de la cartera que ella presidía. Yo hacía mi trabajo, en el gabinete participaba como otra ministra en las reuniones en donde había una agenda y en las que se trataban temas de interés nacional. En el caso, una vez que terminaba esto, cada quien se dirigía a sus lugares a trabajar. Estar viendo qué hacía cada persona dentro de su ministerio no me correspondía, ni tampoco estuve involucrada. ¿Y alguna relación que usted haya tenido con Roxana Valdetti? Bueno, tuve la relación en donde ella era la vicepresidenta, el señor Otto Pérez Molina el presidente y eran mis jefes. Entonces eran las actividades regulares que ustedes pudieron ver, cómo fue la inauguración de escuelas, cómo fue la entrega de libros de texto, cómo fue la inauguración de actividades con maestros, cosas normales, regulares del trabajo del Ministerio de Educación.